Hola, estamos en la Cámara de Comercio y en esta ocasión vamos a hablar de patrocinio deportivo. Y tenemos con nosotros a Ariz Arrieta, que es el presidente del Club Deportivo Ibararte. Tenemos también a Jorge Baños, director adjunto de Magnesitas de Navarra, una empresa muy comprometida con el patrocinio. También nos encontramos con el presidente del SOTA, Tatono Arregui. Y también, por último, con Juan Tomás Apetechea, que es el jefe de sección de entidades y rendimiento deportivo del Instituto de Deporte del Gobierno de Navarra. Pues muy bien, bienvenidos a todos y bueno, y tenemos aquí un caso de éxito y de compromiso absoluto como es el de Magnesitas, ¿no? Una empresa muy comprometida por el entorno en el que trabaja, en el que opera, en los valles de Esteríbar, de Erro y bueno, y todos los que están alrededor, y vuestro compromiso, ¿no?, va más allá, ¿no?, de que el desarrollo de Navarra, que lo proyectáis en cada uno de los agentes que están en el entorno, y uno de ellos son las entidades deportivas, ¿no? Y en este caso vemos aquí a dos entidades, el Club Deportivo Ibararte, ¿no? Sí. Que hace fútbol base de vóley y fútbol pues sala, ahora, que sí. Lo digo bien, uh-huh. Y que son muchos los jóvenes que se suman, y luego que sirve también de cantera para el SOTA, ¿no? Que lleva en primera división 25 años, ¿no? Que eso también es muy importante destacar. Entonces, vamos a empezar contigo, Jorge. Cuéntanos un poco por qué decidisteis patrocinar un club como los que tenemos aquí, ¿no? ¿Y qué beneficios, qué os aporta este patrocinio a vosotros como empresa? Gracias. Son ya 80 años prácticamente los que llevamos desarrollando nuestra actividad en los valles en los que operamos. Tres generaciones de la misma familia trabajando, creo que orgullosamente, en el proyecto de Magna, y esto es imposible conseguirlo sin de verdad tener una relación directa, transparente, colaborativa con la sociedad y la comunidad en la que operas. Compartimos los valores con el deporte, el esfuerzo, el trabajo, el equipo. Qué mejor que devolverle a la sociedad a través de estos patrocinios, y en el caso de Ibararte, dada la cercanía que tenemos con el club, geográfica, es devolverle ese poquito que podemos devolverles en el fomento del deporte entre nuestros vecinos más jóvenes de los valles. Y en el caso de SOTA, en fin, somos una empresa navarra, lo llevamos en nuestro propio nombre, y no dejamos de hablar del club, con uno de los tres clubes con más solera en el deporte profesional del fútbol sala nacional. Y por qué no decirlo, llevamos continuadamente más temporadas en la primera división, incluso más que Osasuna. Orgullosamente podemos decir que formamos parte de la familia de Ibararte y de SOTA. Y además hemos conseguido que se conozcan, ha habido un match perfecto entre ellos, y hemos conseguido que los niños tengan esa referencia profesional en su carrera deportiva, porque no, hace mucha ilusión el ir a entrenar viéndose en jugadores vestidos de verde del SOTA jugando en primera división, ¿no? Entonces, creo que efectivamente ha sido éxito, pero no éxito por Magna, sino por estos señores y sus equipos, gracias a los cuales podemos devolver aquello que queremos devolverle a la sociedad. Así que a vosotros, ¿qué es lo que aporta? ¿Qué os permite, gracias al patrocinio de Magnesitas Navarra, qué podéis hacer? ¿Hasta dónde llegáis? Bueno, pues como bien dice, podemos llegar un poco más de lo que es el mero deporte base, que para nosotros, por la situación geográfica y la naturaleza de los valles en los que vivimos, que son valles pues con pocos habitantes y muy difuminados, con diferentes pueblos a lo largo de toda la geografía, pues poder atraer a muchos niños y niñas a practicar los deportes que ofertamos, que como bien has dicho es fútbol sala y voleibol, y pues como te digo, darle un poco más todavía, un salto de calidad, ¿no? Como bien dice Jorge, hemos tendido puentes con el SOTA, que eso permite a los niños y niñas tener ese referente, pero hasta ahora no lo teníamos, y pues necesitábamos de medios para poder que las chicas mayores pudiesen jugar en la Liga Vasca, que claro, con todos los desplazamientos pues se generan muchos gastos, o con los chicos desde tercera división o desde hace ya unos años en segunda B, pues poder afrontar este tipo de gastos, ¿no? Que era un poco el objetivo que teníamos nosotros, no solamente dar esa oferta deportiva, sino intentar que fuese de la mejor calidad. Y ayudas como esta, además de la de los ayuntamientos, que sí que cubren este deporte base, son la que nos permite dar ese salto
y que nuestro club resulte atractivo. Para... ¿Cuántos jóvenes tenéis en el club? ¿No? Pues tenemos más de 120 niños y niñas jugando a estos deportes. Uh-huh. Que aprenden sí. No solo deportes, sino valores y... No, eso es lo primero. Los resultados, unos años serán mejores, otros años serán peores. Los objetivos se cumplirán en mayor o menor medida, pero eso no puede faltar nunca. Uh-huh. ¿Y en el caso del SOTA, qué supone tener el apoyo, ir de la mano de Más Mesitas Navarra? Bueno, yo creo que en primer lugar es una acción en la cual al final no solo hay una empatía y reversión, ¿no? Como comentabas tú, en valores, ¿no? Y de índole económica, sino de un proyecto en que independientemente del resultado, como decía Aritz, tiene un norte, ¿no? Todos pensamos que el deporte es fútbol y detrás del fútbol hay muchísimas modalidades que están en la dificultad y ejemplos como el de Magna, que en nuestro caso nos da estabilidad, ¿no? Y de otras empresas, pues ponen en valor, ¿no? Ese trabajo también de base, ¿no? Nuestra composición del equipo profesional, la mitad de nuestros componentes y todo el cuerpo técnico es navarro, ¿no? Pues eso viene precedido de un trabajo de base en todos los valles, como decía Aritz, en nuestra propia casa y, bueno, y luego una casa común que es la capital de todos nosotros, ¿no? Que en nuestra Navarra, que es Pamplona, en la Naita, donde de alguna manera se ve reflejado el trabajo de todo lo que hay detrás, ¿no? A partir de ahí, es verdad que estamos en un momento, todos, ¿no?, de dificultad por todas las historias que están pasadas, añadidas, y que han significado un cambio de comportamiento en el ocio y tiempo libre, ¿no?, y en la oferta también. Y también hay que decir que, a diferencia de otras comunidades, hay un rigor de índole fiscal, de incentivación a todas estas empresas que tienen el convencimiento y al final acaba habiendo hasta una empatía de índole personal de los gestores, ¿no?, de Magna en este caso, ¿no?, con tanto Ibararte como SOTA, ¿no? Uh-huh. Al final somos la casa común y entendemos que la inversión en deportes, inversión en valores, quizás inversión intangible para algunos, pero son sociedades tan complejas que estamos viviendo que muchas veces no entendemos las historias que pasan a nuestro lado. Uh-huh. Yo creo que es importante, importantísimo inculcar todos esos valores de, como decía Jorge, ¿no?, de trabajo en equipo, de humildad, de independientemente del resultado, perseverar, ¿no? Y bueno, pues estamos sumamente cómodos, tanto en índole económico como personal, ¿no?, porque uh-huh. forman parte de la familia de ambos clubes, ¿no? Con lo que veo que la relación va más allá, ¿no?, de patrocinado y patrocinador, como dices, al final son como familias, ¿no?, que se juntan y se ve la relación entre todos. Luego hablaremos con Juan Tomás del tema fiscal, pero por lo que estamos viendo, los beneficios son infinitos, ¿no?, del patrocinio, no solamente la rentabilidad, la reputación, la imagen, la marca, sino, bueno, pues todos esos valores que están vinculados tanto en la empresa como en las empresas que patrocináis. ¿Esta relación que lleváis vosotros lleva mucho tiempo? ¿Cuántos años lleváis con el apoyo de Más Mesitas? Sí, nosotros desde el principio, desde que empezamos con dos equipos en cada sección, que, bueno, y aprovecho para decirlo, que nuestro objetivo era, pues, que una niña o un niño pudiese empezar su carrera deportiva, pues, desde bien chiquitos, desde los 5 años, por ejemplo, y retirarse porque ellos lo decidiesen, no porque no hubiese equipos, que era el problema que teníamos. Hasta, pues ahí empezaron y juntos hemos ido creciendo, hemos ido completando equipos, tal, y ahora pues es el momento en el que tenemos equipos en todas las categorías y bueno, es el camino que hemos recorrido desde hace 11, 12 años. Respondiendo a tu pregunta, ¿y en el caso del SOTA? Bueno, nosotros somos muy mayores ya, ¿no? Este club nació con unas aspiraciones que se han visto superadas con creces hace, pues, más de 45 años, ¿no? Y al final la masa crítica de niñas y niños, ¿no?, que a través de esta modalidad y de intentar inculcar determinadas situaciones, ¿no?, que les va a afectar en su vida, pues perseveramos en la misma idea, ¿no? Sabemos que estamos en un, como es el deporte, en un tobogán de emociones, ¿no? A veces solo nos quedamos con lo de arriba, pero yo creo que tenemos una responsabilidad de índole social, que Magna lo entiende perfectamente, tanto empresas como clubes,
de entender el deporte no como un gasto, sino realmente como una inversión uh-huh. en futuro, en el futuro de nuestra sociedad, en esos valores que hemos comentado anteriormente. Uh-huh. ¿No? Bueno, ese es el compromiso, ¿no? que tiene Magna, y es muy de agradecer. Y como hemos comentado antes, el tema fiscal también es una ventaja más que ofrece el patrocinio deportivo. Desde el Gobierno de Navarra, cuéntanos cuanto más qué beneficios tienen aquellas empresas que optan por realizar este tipo de apoyo al deporte. Sí, como se ha comentado aquí, hay un incentivo fiscal que en ningún momento debe ser la razón principal, entendemos, por la cual se tenga que participar como colaborador en un proyecto así de como el que se presenta aquí, claro ejemplo, ¿no? Pero es cierto que el hecho de ser de tener un régimen fiscal propio, pues permite al Gobierno de Navarra a tener un incentivo en materia de patrocinio deportivo, ¿no? Estos incentivos van entre un 30% y un 40% en función de la cantidad aportada y en función también del ámbito al cual se dirija un poco el patrocinio. En este sentido, todo el patrocinio que va a deporte femenino tiene una desgravación de un 40% y el patrocinio que no va a deporte femenino tiene un 30% cantidades inferiores a 30.000 euros, un 35% cantidades que van entre 30.000 y 60.000 euros y un 40% todas las cantidades ya superiores a 60.000 euros, ¿no? Y entendemos que, bueno, que es una medida que de alguna manera tiende a empujar y a incentivar un poco, pues bueno, estas colaboraciones y estos actos y participación en proyectos de patrocinio, ¿no? Bueno, pues os doy las gracias y yo creo que queda claro, ¿no?, cómo Magnesitas Navarra pues es una empresa que es ejemplo en el patrocinio deportivo, cómo beneficia a diferentes entidades, que además uno sirve de cantera para el otro, así que tenemos, yo creo, que el círculo perfectamente cerrado. Y bueno, y a las empresas pues es algo que podéis imitar, ¿no?, y tenéis aquí unos claros ejemplos de buen hacer en temas de patrocinio deportivo. Muchas gracias. Gracias.